¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Ecuasports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, esto es oficial. El Ministerio del Deporte anunció las sedes para la Copa América 2028. El ministro del Deporte, Andrés Guschmer, en un comunicado oficial confirmó las 8 ciudades elegidas para ser la sede de la Copa América 2028. El encuentro efectuado en el Palacio de Gobierno unió dos visiones, la de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que es llevar el fútbol a todos los rincones del país, y la del presidente Daniel Noboa, que es mostrar el nuevo Ecuador con proyectos de este impacto como la Copa América. Fue lo que menciona Guschmer en su comunicado. Dentro de la postulación se planteó 8 ciudades ecuatorianas para que reciban a las selecciones participantes y acojan los partidos dentro de 4 años: Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas fueron las elegidas por parte del gobierno ecuatoriano. Recordar que ya es oficial, Ecuador propuso su candidatura para albergar la Copa América 2028, y dentro de toda esta candidatura que va en serio, que el gobierno en realidad quiere la Copa América para el 2028, pues ya también definió las ciudades que serían sede de la misma. ¿Qué opinas? Yo lo veo muy serio el tema, que al menos Ecuador va con todo en búsqueda de albergar la Copa América 2028, y ojalá que esto pueda ser así. Obviamente todavía falta que se haga oficial, pero a esperar. Lo que sí, está todo muy formal para que la Copa América venga a nuestro país. Miller Bolaños será nuevo jugador del Guayaquil City. La novela de Miller Bolaños llegó a su final. La hinchada de Melec quería que se quede. Fue ofrecido a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Se lo vinculó con Barcelona y decían que todo está muy cerca. Sin embargo, ahora jugará en la Serie B. Se mantiene en la ciudad de Guayaquil para defender la camiseta del Guayaquil City. El futbolista ecuatoriano de 33 años de edad llega por 6 meses al equipo de la ciudad. Incluso ya habría firmado el contrato. Previamente se reportó que el jugador ya venía entrenando en las instalaciones del club ciudadano mientras esperaba definir su futuro, y ya lo hizo, ya estampó su firma. Hasta junio del 2024 será nuevo refuerzo del Guayaquil City en la Serie B. Vaya noticia, vaya inesperada sorpresa, creo yo, ver a Miller Bolaños en el Guayaquil City cuando se lo vinculaba con los grandes equipos del fútbol ecuatoriano en la primera división. Todo esto tuvo un giro de 180 grados y bueno, tiene un nuevo desafío el señor Miller Bolaños. Le deseamos éxitos. Cristian Noboa y un guiño a Barcelona, ¿o qué diablos pasó? Y es que Cristian Noboa publicó en sus redes sociales la siguiente historia: si me siguen jodiendo, me voy con Joao a Barcelona. Inentendible lo que había publicado, inesperado. No sé si porque la gente lo está criticando por el tema de su lesión. Hay otros que dicen que está grabando un programa donde tienen que hacer algunos retos. Perdió un reto y por eso subió esta historia. No se sabe qué mismo, pero Cristian Noboa publicó esto. Y bueno, deja ahí con la incertidumbre. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Curioso, cuanto menos, vaya historia publicada por Cristian Noboa diciendo que si lo siguen jodiendo se va a Barcelona a ser compañero de Joao Rojas. Ángelo Preciado quería jugar contra el Liverpool, y es que en una entrevista le preguntaron a Ángelo Preciado qué opina de Liverpool, el cual será el rival de su equipo en los octavos de final de la Europa League, y esto fue lo que respondió: yo quería a Liverpool, poder jugar contra un rival de mucha más jerarquía, viene de quedar campeón y siempre es favorito. Fue lo mencionado por Ángelo Preciado. ¿Será que el tricolor Preciado puede vengar a Moisés Caicedo tras la final perdida?
mira las declaraciones de Angelo, que siempre quiere lo más difícil, según él. Quiso enfrentarse a Liverpool y lo consiguió. Serán rivales en los octavos de final de la Europa League. Esperar que el ecuatoriano pueda ser protagonista, como lo fue en la pasada llave, donde fue muy importante figura marcando goles. Así que ojalá que en esta llave también lo haga. ¿Y contra qué rival? Contra el Liverpool de la Premier League. Brighton queda eliminado de la FA Cup. Con Pervis Estupiñán en el campo y jugando los 90 minutos, el Brighton quedó eliminado de la FA Cup debido a que los Wolves golpeó en el arranque del partido y le ganó 1-0 a las Gaviotas en los octavos de final de este torneo. Recordar que el ecuatoriano venía de algunas suplencias seguidas, sin embargo hoy fue titular, jugó todo el partido, pero lamentablemente nada pudo hacer para evitar la derrota y eliminación de Brighton en la FA Cup. No fue un buen día para Pervis Estupiñán. Mientras que el Chelsea clasificó a la siguiente ronda y con asistencia de Moisés Caicedo. Moisés Caicedo destacó en la clasificación del Chelsea ante el Leeds United por la FA Cup. El tricolor dio una asistencia para el gol de Jackson, lo que en ese momento era el 1-1 para su equipo. Al final, sufriendo y agónicamente, pudieron llevarse el partido 3-2. Todo nació de una jugada bien elaborada, en la cual el tricolor descifró con un pase entre líneas, un pase de 10 con una tremenda calidad, y luego su compañero definió de gran manera. Moisés Caicedo y otra gran actuación, no solo por la asistencia, sino por todo el partido en general. Si bien es cierto, en el primer gol del Leeds muchos le echan la culpa y tiene parte de responsabilidad, pero el ecuatoriano no se bajoneó con esto, todo lo contrario, lo motivó, salió adelante, quiso reivindicarse, aportó con una asistencia, luego estuvo recuperando balones, sólido, dando salida clara de balón, cada vez se lo ve mejor a Moisés Caicedo, un nuevo gran partido del ecuatoriano y esa asistencia de 10, de crack, con toda la calidad que tiene nuestro compatriota, y así el Chelsea se ubica en una siguiente ronda de la FA Cup, eliminando al Leeds United. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció el partido del niño Moy? Poco más que comentar y añadir, espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!